sesión de clasificación ha terminado y la suerte está echada para vivir una apasionante carrera mañana. En los tres primeros puestos están Lawson, Drugovic y Theo Pourscher. Una vez completada la sesión de clasificación, solo nos queda el evento principal. Mañana retransmitiremos la carrera principal en directo. ¡Que nadie se la pierda! Hoy os saludamos desde un circuito clásico donde los haya y conocido por todo el mundo, Monza. Los coches están preparados y el público está deseando que entren en acción. ¿Todo listo? Que dé comienzo la carrera de Fórmula 2. Monza es uno de los circuitos más rápidos de la Fórmula 2 y está formado por largas rectas y chicanes muy estrechas. De hecho, los motores pasan tanto tiempo a todo gas que es frecuente ver fallos mecánicos. Por si fuera poco, los 5,8 kilómetros también resultan muy duros para la caja de cambios. La primera curva de Monza es famosa, o más bien infausta, por los muchos contactos e incidentes, sobre todo en la primera vuelta. ¿Qué te parece, Davide? Sí, esa chicane es complicada. De hecho, a menudo vemos cómo pilotos con mucha experiencia evitan ir a todo gas para evitar posibles roces, ya que todo el mundo intenta ocupar como pueden la línea de carrera desde la recta inicial. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please.
car deployed. Safety car's been deployed. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. Okay, the safety car's coming in this lap. We'll be pacing the field in... Okay. ...on track, resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are so far no plans for a safety car. Okay, this is essentially a free stop, so let's think very carefully about our strategy for the rest of this race. Good luck out there, again.
superb. That's a new fastest lap of the race. Otra fantástica victoria la que hoy se anota Campos. Davide, no puedo evitar preguntarme cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. La estrategia ha marcado la diferencia. Sin desmerecer su pilotaje, por supuesto, pero las carreras como esta demuestran que este es un deporte de equipo. Han trabajado mucho en boxes para optimizar cada etapa y sacar el máximo rendimiento a los neumáticos. Dicho esto, no sirve de nada una máquina bien engrasada sin un cerebro con talento manejando el volante. Ya están subiendo al podio. Campos puede presumir de una gran trayectoria en este deporte. Ha sido una carrera muy especial, ya que han conquistado el primer puesto. Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al Mundial de Pilotos. Y en cuanto al piloto del día, Davide, ¿por quién te decantarías? Veamos ahora la clasificación por equipos. Campos se sitúa en lo alto de la clasificación. Hoy, el equipo Virtuosi ha hecho una gran actuación para ascender en la clasificación. Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, seguro que se han quedado con ganas de más. ¡Hasta la próxima carrera!
Thank you.